Hey, where your bitch at? Hey, shawty, hit my line like where the dick at? Las fiestas decembrinas están a punto de comenzar. Las familias se reúnen, traen algo de comer a la mesa para compartir una noche muy especial. Una noche en la que todos los problemas se olvidan y nos reunimos en el centro de la mesa para compartir el pan y el vino. Esta es una de las tradiciones más antiguas en todo el mundo. Es importante mencionar que no en todos los lugares se celebra. Sin embargo, en gran parte del globo terráqueo, esta celebración es de las más importantes, pues todo lo que algún día nos ha preocupado, las situaciones en las cuales hemos pasado, todas las adversidades, por una noche se olvidan y se comparte la alegría en el centro de la casa para festejar la llegada de Navidad. De acuerdo a las tradiciones y religiones, se celebra de manera distinta. Es por eso que si en algún momento te has preguntado, ¿cómo es que Kratos y Atreus podrían celebrar la Navidad? Este video te explicará a la perfección. Pero no es como nosotros lo tenemos en mente. Es una celebración un tanto distinta, pero gracias a ella, hoy en tu casa podrás tener un pino de Navidad. Así es como lo oyes. Cuando vayas a la sala o a cualquier lugar y veas un pino de Navidad, estoy seguro que recordarás esta historia. Pues, si te darás cuenta, este pino es un simbolismo al Yggdrasil, el árbol de la vida. ¿Alguna vez te cuestionaste el por qué un pino? Bueno, seguramente aquí lo entenderás. No olvides suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa todas las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Será un grato regalo de Navidad poder llegar a los 60,000 suscriptores. Así que cuento con tu ayuda. Sin más, vámonos a esta tradición desde hace miles de años en la cual los vikingos celebraban algo muy similar a la Navidad. Con banquetes repletos de comida para todos y lleno de hidromiel, los vikingos se reunían para celebrar lo más similar a la Navidad, precisamente llamado el Yule. Este se llevaba a cabo el 21 de diciembre para celebrar el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Este era un festejo realizado por los pueblos paganos, entre ellos los vikingos, donde se reunían familiares, amigos y conocidos para honrar esta noche. En estas fechas, bajo el lecho de todas las casas, se colocaba un árbol en representación del Yggdrasil, el gran fresno de la vida. El Yule se consideraba como un momento de descanso, de final de ciclos de trabajo, final del año, celebración con sacrificios dedicados a los dioses, en especial a nada más y nada menos que Thor. Para continuar con un gran banquete donde comían los animales que sacrificaban. Además, quemaban el tronco del fresno y se sentaban alrededor de la hoguera para así platicar y tener en cuenta las historias más barbarias de conquista o asimismo sobre los dioses. Esta festividad no solo duraba un día o dos, duraba dos semanas, coincidiendo con los dos últimos meses del calendario vikingo, celebrando también el final del año. Si nos ponemos a analizar un poco esta situación, toda esta información coincide con nuestros festejos navideños. Nos lleva a pensar incluso que la Navidad procede de esta fiesta pagana llamada Yule, ¿no crees? No hace falta decir que durante estas fiestas se brindaba con la bebida por excelencia, el hidromiel, que Odín la nombró su bebida predilecta. ¿Qué sería de un festejo vikingo sin el hidromiel y sin su brindis? Si te lo pones a analizar, en todas las noches, el día de mañana, vamos a estar brindando por un año más de vida y asimismo brindando por los que se han adelantado. Por si es que te lo preguntas, el Yule sigue presente en la actualidad, ya que en algunos países escandinavos y de Gran Bretaña se ha logrado conservar algunas de estas fascinantes tradiciones, como la de quemar un gran tronco. Estas son fechas para reunirse con sus allegados, celebrar y disfrutar juntos, y es algo que los vikingos lo hacían desde hace muchos, muchos años. No sé tú, pero me imagino a Atreus cazando en el bosque un venado para traerlo hacia la cueva, juntos quemar una hoguera y asimismo sacrificar a este animal no hacia los dioses, sino hacia su aventura.
por lo próximo que vendrá. Juntos compartirán la comida y asimismo quizás un poco de hidromiel. Junto con Mimir, en la hoguera platicarán sobre grandes historias y acontecimientos, preparándose para la llegada del Ragnarok y esperando que pronto termine el Fimbulvetr. ¿O tú, cómo te imaginas esta celebración con Kratos y Atreus? Un saludo a todos y a cada uno de ustedes. No quería dejar pasar la oportunidad de mandarte un saludo navideño. En estas fechas, te deseo lo mejor, pero más allá de los regalos, de la fiesta, deseo que tengas salud. Deseo que tengas un trabajo estable y asimismo que tu familia no esté pasando por ningún problema, tanto de salud como económico. Si es así, la mejor de las fuerzas a todos ustedes y que pronto puedan encontrar un término favorable para que en casa no haya más preocupaciones. Esta noche, no importa lo que llegues a cenar, no importa lo que llegues a tomar, no importa en dónde estés, voltea a tu alrededor y agradece por los que tienes cerca tuyo. Olvida los problemas por una noche, olvida las dificultades, todo lo malo que pasó en este año. Este es momento para estar agradecido con cualquiera de las cosas en las que tú creas y dar gracias porque están reunidos y aunque sea, pueden compartir una noche juntos. Brinden por los que se fueron y si no, simplemente recuérdenlos. Antes de partir los alimentos, bendíganlos nuevamente con lo que sea que ustedes crean. Pues este año ha sido muy difícil para todos. Un año en el cual nos seguimos adaptando y todos hacemos nuestro mayor esfuerzo para salir adelante. Te deseo los mejores deseos y una feliz Nochebuena y una excelente Navidad. Desde este pequeño espacio, un saludo a todos y a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal si aún no lo están. Activen todas las notificaciones. Y a ti, mi querido suscriptor, mi querido hermano que nos has acompañado en videos y transmisiones, de veras que muchas gracias. Este año ha sido de evolución y este pequeño espacio ha ido creciendo gradualmente. Y no saben lo feliz que me siento de estar más cerca de la meta de los 100,000 y cada vez más cerca de los 60,000. Muchísimas gracias. Estoy, de verdad, muy contento por todo el apoyo que hemos recibido. Sin más, yo me despido esperando que esté muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Y si por cualquier cosa mañana no nos vemos, ¡feliz Nochebuena! ¡Y feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Chúpala!